Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Merced, buenas noches. Buenas noches, Hugo, buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa con, con un invitado que nos va a hablar sobre leyendas y misterios, pero antes vamos a comentar un par de. pues un par de un par de cosas como hacemos en todos los programas. Eh, queremos recordaros que el próximo día, 14 y 15 de agosto, eh, vamos a realizar el segundo Congreso, Los Poderes Ocultos de la Mente. Este Congreso se va a realizar con ponentes españoles y ponentes argentinos. Además, Congreso que se va a centrar en en diferentes profesionales de la mente, de, ese de esa misteriosa mente, pero no obstante, esta vez vamos a llevar una línea diferente. Vamos a hablar con pintores, con escritores, con artistas, con medios psíquicos, pero también con psicoanalistas. Ya sabéis que los poderes ocultos de la mente van a hacer un recorrido con sus congresos en diferentes puntos, tanto en España como fuera de España, para hablar con profesionales de la mente. Más adelante también, bueno, y agradeciendo además que el invitado de hoy va en esta línea, hablaremos sobre el mundo del arte en la piel, un tema que a mí me entusiasma porque además, bueno, con la mediunidad yo trabajo mucho lo que es el arte con el cuerpo y yo sé que los tatuadores se casan mucho en el argumento de los próximos congresos e incluso documentales. Hugo. Queríamos comentaros también que el próximo miércoles vamos a emitir... El capítulo 3 de la serie, o la docuserie, mejor dicho, realizada por Mente Psíquica, Let Me Out. Como sabéis, esta docuserie se está realizando eh, con los medios que tienen los, los diferentes actores y actrices. Eh, esta docuserie estaba eh, programada antes de, pues antes de de que el coronavirus viniera a visitarnos, pero nosotros decidimos hacer un cambio, hacer un cambio de formato, y eh, esta docuserie se está realizando, cada actor, cada actriz, nos, eh, ellos están grabando y nos están enviando los audios, los vídeos, nosotros los estamos eh, montando y, y la verdad que está el... el la parte final, ¿cómo está, quedando, cómo está quedando la docuserie, está quedando muy bien. Os recordamos que es una, esta serie eh, son hechos reales. Además, la intención es que las personas conozcan a través de la imagen lo que son las capacidades psíquicas e historias de la mediunidad que podéis relacionar con el... ¿Para qué sirve la mediunidad? No, no solamente utilizamos el campo mediúnico pues, para contactar con espíritus, sino que hemos comprobado que al realizar ciertas investigaciones algo se mueve a nivel terrenal y se colocan bueno, pues esas piezas del puzzle. Esta docuserie mmm, se, se emite los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y bueno, es un, una especie también de reportaje que se enlazará con el próximo estreno de la gran película. Bueno, Hugo, pues vamos a presentar a nuestro invitado, si te parece, vamos a ir, eh, vamos a recorrer un poco por su, su mundo, su biografía, para ya darle voz. Pues nuestro invitado de hoy es Fede Padial, es maestro tatuador desde hace más de 25 años, combina su actividad artística con su pasión por el misterio, es coordinador provincial de la SEIP, Sociedad Española, de investigaciones parapsicológicas, Viajero y lector infatigable, participa habitualmente en congresos y jornadas divulgando sobre leyendas y misterios, tour líder de grupos de viaje interesados en la historia y la leyenda ha realizado rutas para Prisma junto a Lorenzo Fernández Bueno o Laura Falcó. Eh, Fede Padial es colaborador habitual de revistas especializadas como la extinta Enigmas, participa regularmente en programas de radio como Voces del Misterio y colabora en El Dragón Invisible, así como otros muchos programas a nivel nacional. Fede Padial, buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Encantado de estar aquí con vosotros en Mente Psíquica. Buenas noches, Fede. Bueno, para buenas nosotros noche. un honor, porque yo tenía ganas de hablar y contactar con personas del mundo del arte en la piel. <laughs> y la vida, bueno, y Facebook me puso un camino hacia eh, tu historia, ¿no? Hacia las imágenes que, que vas colgando. Y evidentemente el tema de hoy, que trata de tu inquietud por las leyendas y misterios, podría ir relacionado un poco con el mundo del tatuaje, puesto que los tatuadores y, y los maestros del tatuaje tenéis una mente prodigiosa que todo el mundo sabemos que bueno pues se basa en estas ondas cerebrales tan maravillosas que se van que van subiendo y bajando cuando tenéis el contacto con el dibujo. Eh, Fede, ¿por qué? Voy a empezar con una pequeña pregunta. ¿Por qué, eh, siendo tatuador, de repente el cuerpo se dirige a este mundo del misterio, de las investigaciones, de las rutas y sobre todo de la historia? Bueno, pues mira, eh, aunque parece que son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero siempre la inquietud uh, es, es, algo, es una cualidad innata del ser humano, ¿no? Y la curiosidad. Eh, la, el camino artístico va por un lado y mis inquietudes por el misterio van por otra. Pero yo creo que siempre el misterio, de alguna manera, a las personas que nos gusta y lo perseguimos... Es porque el misterio nos ha perseguido primero a nosotros y de alguna manera no lo hemos encontrado muchas veces en nuestra vida, de alguna manera nos ha acompañado. Y bueno, pues para qué hacernos preguntas si ¿Sí podemos intentar saber, ¿no? Y, y ahí estamos, ¿no? En saber. A mí lo que me interesa es saber, ¿no? Eh, tú que trabajas en el mundo psíquico, sabes que hay mucha gente que se basa en la fe, ¿no? En creer. Yo creo que creer no es trascendental, lo trascendental será saber, ¿no? Y para saber hay que buscar. Entonces, pues ahí estamos en esa búsqueda, ¿no? Si lo hubiéramos encontrado lo que buscamos, no estaríamos buscando, eso tenerlo por seguro, ¿no? Somos como pequeños Indiana Jones, ¿verdad? En la búsqueda pues sí. del Santo Grial y para cada uno el Santo Grial yo creo que significa cosas diferentes, ¿verdad? Porque el mundo pues, del pues, misterio super. Eh, es muy amplio y es lo que tú bien estás comentando. Eh, con las capacidades psíquicas, los psíquicos trabajamos quizás la historia, pero desde nuestras conexiones. Y a otras, otras personas, bueno, pues se basan en la historia escrita e investigan eh, en relación a esa historia escrita. Fede, eh, he visto que hace rutas rutas con personas, eh, entre comillas, porque yo creo que, bueno, son excursiones, ¿no? Te reúnes con grupos de personas. Y en esas rutas, eh, ¿qué es lo que soléis hacer? ¿Hacéis psicofonías? ¿Habláis de historia? Cuéntanos un poco. Bueno, básicamente, eh, a mí me encanta viajar, ¿no? El hacer ruta, pues... Te digo, yo he hecho rutas que me han contratado, las hago, si me, si me apetece la ruta y si es algo, digamos, de de los aspectos que yo domino, hay rutas que me he negado a hacer, porque por desgracia en el mundo de las rutas, pues muchas veces lo que se intenta es vender un producto, digamos, ocio del misterio, ¿no? Eh, aquello de vamos a pasar miedo, vamos a... A mí no me interesa pasar miedo, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Ya digo, lo que me interesa es saber y es conocer, ¿no? Entonces siempre, yo la ruta Line, casi siempre la vamos a hacer en lugares históricos, en lugares con leyendas porque me parece que las dos cosas van de la mano uh -huh. o son las que me interesan realmente ¿no? siempre vamos a ir a algún me interesan mucho los sitios de poder también eso me interesa mucho 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 además están intrínsecamente ligados en una cosa con otra ¿no? normalmente los lugares históricos potentes están en un sitio de poder potente por qué pues porque ya el hombre primitivo que parecía tener unas cualidades que hoy tenemos perdidas no olvidadas sí sabía encontrar esos sitios sabía localizarlos y sobre ellos, como si fuera una tarta, se han ido construyendo uno, otro, otro y otro. Es cierto que hoy los lugares de poder, pues, están bastante, por llamarlo así de alguna manera, prostituidos ¿no? o contaminados. Uh -huh. Pero, pero sí se puede llegar a sentir. A ver, sentir es muy fácil, ¿no? Yo cuando muchas veces hablo con las personas, ¿no? De todos tenemos capacidad de sentir los lugares, ¿no? Porque atento a esto, no sentir los lugares. Yo creo que me entendéis bien ustedes, ¿no? Uh -huh. Eh, mucha gente dice: Hombre, no, pero eso son cualidades que tienen algunas personas, ¿no? Yo, yo pienso que todos tenemos en diferentes grados, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo cuando entramos a un sitio que no nos agrada por sí, ¿no? O sea, llegamos a casa de alguien y no estamos bien en esa casa, ¿no? Estamos notando la energía de esa casa o de esa persona o lo que arrastra ese lugar, ¿no? También llegamos a sitios sitio y nos encontramos bien, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera sí lo notamos, ¿no? Los sitios, no todos tenemos esa capacidad, ¿no? y a mí me encanta ir con gente ¿por qué? pues porque me, me gusta compartir no y aparte me gusta mucho me gusta mucho eh, ver y digamos estudiar los comportamientos de la gente en los diferentes sitios no porque yo lo puedo sentir de una manera tú de otra pero me interesa cuando hay conexión no cuando varias personas en un sitio notan lo mismo no o sienten algo que está relacionado con la leyenda del sitio con la historia del lugar no no sé si me explico es bastante complejo realmente no daría para una charla muy amplia bueno yo no lo veo complejo porque realmente es lo que hacemos nosotros <laughs> claro pero tú, <laughs> lo que hacemos ellos, pero es eh, quedar con personas veces los que nos oyen lo, lo ven complejo, claro ¿no? claro eh, vamos a eh, matizarlo porque yo creo que además alumnos míos que te estarán escuchando ahora mismo eh, van a relacionar lo que estás diciendo porque nosotros lo que hacemos es juntarnos y además es lo que tú dices nadie es más que nadie todo ser humano tiene unas capacidades psíquicas Unas más desarrolladas que otros Evidentemente, porque esto es como el gimnasio Si yo voy todos los días al gimnasio Mi musculatura es eh, Bueno, pues más desarrollada que la persona Que va quizás una vez al gimnasio Yo siempre pongo el ejemplo del gimnasio Para que la gente me entienda Yo, yo, Yo pongo un ejemplo muchas veces Del frío, ¿no? Todos notamos el frío, no lo vemos, pero lo notamos. Sin embargo, hay personas, pues, que lo notan menos. O la calor, ¿no? Como estábamos es. hablando hace unos momentos, no, a... fuera de cámara, ¿no? Sí. Que hace mucha calor ahora. Yo estoy en Sevilla, hace una calor terrible. Nosotros lo llevamos mejor que otros. Sin embargo, todos sentimos la calor. La temperatura es la misma para todos. Sin embargo, unas personas lo vamos a llevar mejor que otras, o nos vamos a adaptar mejor, o lo vamos a notar más, o nos va a afectar más o menos. Mm. Pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Es algo intangible, pero que lo notamos, ¿no? Y lo podemos sentir y lo vamos a sentir todos, sí, Nada, sí. nadie se escapa. Sí, y además todos, nosotros cuando nos reunimos, eh, te lo digo por, porque coincidimos mucho, ¿eh? eh en opinión, eh, cada uno cuenta algo, lo que tú decías, es decir, su percepción de la claro. situación cuenta. Y entre todos, que yo siempre lo digo y muchas veces no me entienden en el mundo del misterio, es que entre todos se escribe el libro. Si sí, de hecho la historia ha sido, bueno, primero yo pienso que es algo cíclico, pero que entre un grupo de personas han ido escribiendo la historia, ¿no? Me refiero eh, no solamente en un libro, sino eh, en el movimiento, en las actitudes, en la empatización, que es lo que hoy en día yo creo que, 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 que falta, ¿no? Eh, en el ser humano. Pero ese grupo de personas, yo creo que estás de acuerdo, Fede, de que reunir al grupo de personas que sintonicen, además ayuda a hacer esos micromundos, ¿no? es muy importante la conexión, ¿no? o sea, esa mente colectiva como lo, como lo queramos llamar, ¿no? uh -huh. A mí yo de hecho yo solo hacer las visita y cuando salgo yo suelo yo soy en familia con mi mujer o mis hijas, no, si me acompaña o amigos muy cercanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya tenemos la conexión, ¿no? ya tenemos la ya tenemos el primer punto, ¿no? A partir de ahí podemos desarrollar, podemos notar, podemos sentir, podemos comunicarnos Podemos tener incluso experiencias muy parecidas, pero es muy muy importante que ya haya una conexión previa, no tengamos que, que llegar a un sitio y empezar, empezar de cero, ¿no? Como esto, claro, cuando se hacen rutas con gente que no conoce, es más complicado, ¿no? Simplemente, pues, bueno, ya eh, digamos se dan lo, los efectos más, más independientes, ¿no? uh -huh. Pero cuando vamos a un grupo que nos conocemos, que tenemos una afinidad las sensaciones suelen ser mucho más fuertes más provechosas y se logra se logra averiguar mucho más del sitio no y de, de lo que nos quiere contar no eh, Fede, a mí ¿Sí? a mí que me gusta mucho la pues la historia junto con las leyendas con los misterios porque yo creo que todo todo va ligado una cosa es eh, conocer por ejemplo a los templarios por ejemplo y claro. otra cosa es eh, saber los entresijos de los templarios, eh, que eso eso es, es muy interesante. ¿Consideras que eh, es importante conocer nuestro pasado en el sentido templarios, cátaros, es decir, todo todo lo que ha sucedido para poder entender el presente y para más o menos saber lo que puede ocurrir en un futuro? Claro, claro. Eh, vamos a ver, ¿no? Eh, si extrapolamos la vida de una persona a la vida de la humanidad, pues vamos por edades, ¿no? Y según sea el niño va a ser el adulto y las condiciones que lo rodean, pero sobre todo desde pequeño ya vamos a ver si un niño es buena persona, es mala persona, aunque se pueda, aunque se pueda corregir después pueda enderezar su vida. Pero ya lo estás viendo y a nivel mundial, pues bueno, pues somos una una vida en común, digamos, para decirlo de una manera que se entienda, eh, según hemos sido, vamos a hacer y lo que plantamos, vamos a recoger. Eh, lógicamente, la historia de nos va a dar muchas pistas, muchas pistas de los altibajos, ahora que están de moda esos gráficos que nos ponen en la tele, la humanidad es lo mismo, va a tener ascendencia, va a tener picos muy bajos y va a tener picos muy altos y va a ser lineal también. Ahora mismo, por ahí mostraremos. Eh, yo pienso que descendente el pico, ¿no? Aquellos que nos vendieron de la era de Acuario y del 2000 y tal. Estoy esperando, ¿no? A ver si hay esa evolución de la humanidad que parece que no. No, yo no la veo por ningún lado. Pero bueno, sería también para otro debate. Este. Muy extenso, además. Eh, Muy extenso. Fede, si pudieras quedarte con alguna época histórica, eh, lógicamente la, la presente no cuenta. Eh, estamos, estamos hablando de pues, lo que te comentaba antes, templarios, cátaros, un poquito del Renacimiento. ¿Con qué, con qué época histórica te quedarías? Pues, es complicado, ¿eh? porque los tienen sus pros y sus contras. ¿no? A, mí, a, mí, a mí personalmente me gusta mucho, digamos, ese, esa Edad Media me gusta mucho, ¿no? ese oscurantismo, entre comillas, que yo no lo veo tan... Me gusta mucho. Es un momento en el que el hombre todavía no ha perdido esa raíz, pero está evolucionando. A mí me gusta mucho. Todavía se da el misterio, se crea el misterio, se adapta, ¿no? Por parte del cristianismo se adapta, digamos, a una doctrina, una dogma, pero no deja de tener ese punto pagano, ¿no? De sobre todo, yo te digo, yo es que con lo que me gusta recorrer enclaves, por ejemplo, ¿no? Me encanta, por ejemplo, los, los enclaves cristianizados, ¿no? Porque no dejan de ser. Un lugar de poder encalado como queramos, ¿no? Entonces, a mí lo que es la transición románico-gótico me gusta mucho. El renacimiento, que mucha gente siempre lo elige, para mí personalmente pienso que se pierde mucho misterio en pro del tecnicismo y de, y de lo material, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por mucho arte, por mucha evolución que nos quieran vender, para mí es una involución a nivel espiritual quizás, ¿no? Es, es complicado también de, de entender, ¿no? Pero yo digo, esa época me gustó mucho, ¿no? Esa época todavía el mensaje se escribe en piedra, hay ese legado que nos que parece que nos han dejado, ¿no? Que hoy no sabemos leer, o hemos olvidado el mensaje, o no sabemos traducirlo. Entonces me, me gusta, me gusta mucho esa época porque es una amalgama de culturas además, ¿no? Digamos en España, por ejemplo, que tenemos las tres culturas, ¿no? me parece maravilloso no Ese, esa mezcolanza y, y esa unión ¿no? tan, tan mágica que se produce ¿no? de alguna manera. Yo estaba eh, viendo eh, Facebook, porque yo me muevo más por Facebook, y estaba disfrutando de las fotografías que, que pusiste exactamente el día que, bueno, pues trasladas a la gente que ya podemos salir, ¿no? Después de este confinamiento que ya podemos salir <laughs> y además dices curiosamente, ¿no? Que también opinamos como como tú como tú estás diciendo que muchas personas tenían ganas de salir, pues para irse, pues al bar a cenar y demás. Y que a ti te tiraba más el poder salir para volver a contactar con la naturaleza, porque de hecho tienes fotografías eh, en plena naturaleza, donde bueno, pues eh, incluso hay una expresión en una fotografía, yo es que soy muy observadora, Fede, en el que hay una expresión que estás con los brazos abiertos, como dándonos el agradecimiento de poder contactar de nuevo con esa visión. Fede, eh, si yo te dijera que te tendrías que quedar durante otro tiempo metido en casa y que la naturaleza se cierra al ser humano, ¿qué es lo que pasaría por tu mente? ¿Qué, ¿Qué harías después cuando pudieras salir? ¿Construir una naturaleza? ¿Plantar algo? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué sensación tendrías? Pues mira, posiblemente no habría que empezar de nuevo, ¿no? Eh, como tú has dicho, la, la gente tiene ganas de fiesta, tiene ganas de ser de la fiesta, sí, la fiesta está bien, pero yo, por ejemplo, un bar. Un bar lo puedo hacer en mi casa igualmente, ¿no? Que está bien, el contacto con los amigos y a todos nos gusta la cervecita y tal. Pero yo lo que realmente tenía ganas era de salir a la naturaleza. Y uh -huh, uh -huh. porque es lo que me falta en la ciudad. Hoy en día somos urbanitas, mmm, no hemos encerrado, no hemos creado... Precisamente, mira, lo que tú has dicho, no crearnos aquí no hemos creado un, un mundo de hormigón ¿no? y de tecnología. Realmente la, el mundo no es así. La, la tierra no es así, la tierra es de otra manera. La tierra es, son los elementos y, y es otra manera de vivir. Y a mí lo, yo lo que tenía ganas era de irme a la naturaleza. Y devolver a, a lo que somos, ¿no? Porque no dejamos de formar parte de ella. Y bueno, pues la verdad es que claro que saludé. Y además yo, yo hablo con, yo hablo con, la, con las piedras y con el con el mar, con el agua, ¿no? Yo no tengo ningún problema en hablar con ella, no hay quien habla con la tele o habla con Siri, habla con el navegador del coche, ¿no? O sea que tampoco es tan raro, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con los aparatitos estos que tenemos, ¿no? Y le dices que te enciende la luz, que te, que te haga las cosas, ¿no? Está hablando solo también, no lo olvides, ¿no? Solo digo para los que sí, sí. se crean que hablar con, con los elementos es raro, ¿no? Es de locos, ¿no? Mm. Bendita locura. Mm. Yo, desde luego, sí, ¿no? Yo voy al mar y yo pues me, los saludo, ¿no? Cuando en el primer baño, ¿no? Hago esas cosas, no me cuesta nada y no tengo ningún problema en hacerlo, ¿no? Incluso me da igual que haya gente que todo. Y al sol los saludo, y a las piedras, y las toco, y toco los árboles. Y bueno, pues yo soy feliz así, ¿no? Y, y yo noto ¿no? Eh, esa energía, ¿no? Yo la noto, la verdad. Mm -hmm. Igual que cuando noto una, tocas una pila, ¿no? O sabes, de pequeño cogíamos una pila y le poníamos la lengüecita a la que tiene dos, a las pilas de petaca, ¿no? Sí. Nos daba el calambrito. Lo estamos notando, ¿no? la energía, ¿no? Pues se puede notar igual en una piedra, en un, en un árbol, en agua, lo que hay que hacerlo, que no lo hacemos, ¿no? Y lo hemos olvidado, ¿no? Sí. Volvemos a lo del olvido y el recuerdo que se da mucho en las conversaciones. Además somos muy visuales, ¿verdad? Solamente queremos eh, visualizar cuando lo que se trata es sentir. Nosotros los psíquicos, cuando desarrollamos, cuando queremos entrenar las capacidades psíquicas, es lo que tú estás diciendo. Yo tengo muchos minerales, yo tengo plantas, colocamos las manos, cerramos los ojos y vivimos esa vibración. Es que realmente claro. esa es la vida. Desde mi punto de vista, ¿eh? la vida es la naturaleza. Todo lo demás, bueno, somos, no dejamos de ser parásitos, las cosas como son, en una naturaleza que que estamos, bueno, destruyendo, ha tenido un parón y además necesario. Fíjate que con todo lo que ha pasado, ¿verdad, Fede? Ha sido un poco catastrófico para la mente humana o personas que hemos perdido, pero la naturaleza curiosamente ha descansado, ¿verdad? Ha sido. Claro, porque nosotros, nosotros ahora mismo estamos convertidos en un mal para la naturaleza. Sí, sí. Nosotros somos, o sea, vamos a ver. Si somos destructivos con nosotros mismos, lógicamente seremos destructivos con lo que nos rodea, ¿no? Y sobre todo porque vuelvo a lo mismo, la gente no tiene percepción de de que de que nosotros vivimos en el planeta, de que somos, y que de alguna manera somos parte de él, ¿no? Sí, sí, Otra cosa es que tengamos el tema de inteligencia y el tema tal que nos consideramos pues mucho mejor que lo demás, ¿no? Eh, nosotros no entendemos que un árbol tiene vida, muy poca gente lo entiende, ¿no? Y que respira y que, mm. y que, y que es una forma de vida que aunque no entendamos está ahí, ¿no? Igual Puede ser hasta que incluso el agua es una forma de vida, ¿no? Sí, o el fuego, ¿no? El fuego tiene un ciclo vital, ¿no? Okay, Respira incluso. Okay, claro. Los, e elementos, los elementos fundamentales para los paganos... A ver, eh, yo porque me baso mucho en el, en el paganismo. <laughs> y, y además, el agua yo investigo, estoy investigando ahora eh, con las moléculas del agua, porque que sepas, Fede, que las conexiones mediúnicas a través del agua... Si, eh, te bañas eh, ya sea en la playa piscina en la bañera o en la ducha se potencia porque claro es como un altavoz claro yo, yo personalmente yo tengo tengo mi hipótesis tengo mi hipótesis que en la ecuación paranormal no vamos a llamar paranormal a aquello que no entendemos uh -huh. o esos fenómenos que no están explicados uh -huh. el agua es un elemento es uno o sea si, supa, si algún día Algún día, ¿no? Se llegará ahí y llegará alguien y dirá X más B más T da igual a este fenómeno, ¿no? Y no entenderemos el fenómeno. Sí. El por qué se da, ¿no? Quizás, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos, uno de la Es el agua. Es el agua. De hecho, ¿sabes qué? Las sesiones del mundo espíritas por ejemplo, que aunque para mí el mundo espírita me interesa mucho y me, me atrae además, ¿no? Me da mucha curiosidad. Pero sí considero que están sesgados, ¿no? Porque ya saben a, lo que, saben a lo que van, están hablando con el otro lado directamente, ¿no? Si... Tienes ese más preguntas, sabes que en la sesión escrita solía haber un vaso de agua encima de la mesa, sí, aparte de la vela, ¿no? Sí. Para tener todos los elementos, ¿no? Claro. Entonces era como un catalizador, un digamos un, un condicionador, ¿no? De la situación. ¿no? Y yo cuando hago experimentos suelo suelo poner agua y tengo resultados muy curiosos. Una vez hemos puesto una simple botella de agua, ¿no? Sobre la mesa, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que sí que tiene que ver mucho, mucho, mucho. Además, bueno, hablando de historia y de cultura, siempre ha sido el portal a otro mundo. ¿Por qué? Pues porque el hombre antiguo se veía reflejado en el agua, veía que había otro mundo. Sí. Entonces, lo consideraba un portal, ¿no? Ese otro lado, ¿no? Porque él se veía reflejado, veía reflejado lo que tenía detrás, ¿no? Incluso hay tumbas que están rodeadas de agua, tienen sí. agua dentro, sí. o tienen agua en la entrada, ¿no? Para, digamos, hacer ese paso, ¿no? Esa... Ese, ese llegar al otro lado ¿no? siempre, siempre vamos a encontrar el agua en la mitología como portal, desde luego ¿no? mm. creo que es algo muy muy interesante muy interesante y ya desarrollaremos más adelante se nos están juntando temas para hablar mucho porque, tema, porque nosotros en, en la sociedad, nosotros tenemos una sociedad de, de medium y psíquicos de estudios, estamos comprobando lo que estás diciendo, de hecho cuando nos reunimos medium para hacer las mesas parlantes, famosas mesas que, eh, de Alan Carré eh, que te resonará el, lo que hemos comprobado es que el vaso de agua, al igual que estás comentando, ¿no? Que como catalizador hace un, es, un efecto expansivo a nuestra mente. Sacamos eh, con más claridad lo que es la conexión. Y entre todos los medios, que es lo que hablábamos cuando nos reunimos personas que además sintonizamos, cada uno sintoniza. Yo digo que los medios somos radios, ¿no? Que vamos buscando las frecuencias. Entonces. Un medium, un compañero, va a captar una parte de la historia, el otro, y así entre todos, pues escribimos, escribimos esa conexión. y claro, voy a ir... se crea el pool, sí. ¿no? Como pieza de pool, eso y es. Bonito. Eso es. Y el agua, fundamental. O sea que cualquier cosita también que, que necesites para tus rutas, que quieras, yo te, te digo la, lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos con los medium, y puede ser muy interesante ¿eh? que también lo podáis compartir. Y ahora me voy a ir, eh, Fede, a esa parte. De conexión que tuve contigo, porque quiero explicarle al público lo que, lo que sucedió. Bueno, eh, yo tuve un sueño lúcido hace muchísimo tiempo. A ver, yo es que como paso un poco del tiempo, del reloj y demás, pero me voy a ir a lo mejor a hace casi un año <laughs> para nuestra vida terrenal encarnada. Y llegué a una imagen de, de un sitio con mucha piedra que iba bajando y veía una estructura. Una, no sé, claro, en ese momento no sabía qué era, luego Fede me explica una fotografía que él cuelga, vi una estructura y de repente yo me escondía con un grupo de personas, de alguien o de algo, al lado de un riachuelo. Fede, yo me fijé que, eh, bueno, además me salió en el muro de Facebook unas fotografías que además ahora mismo tengo delante, que, eh, corrígeme si me equivoco, ¿eh? de... Eh, Cuenca Minera de Huelva. Estuvisteis Buenca haciendo, Minera. pero sí que había una foto, que ahora mismo, por no buscarla, había una fotografía que de hecho yo te escribí, te puse un audio y te dije, Fede, eh, me dijiste que era ermita de Santa Bárbara, creo que... De Santa Bárbara. Te dije, Fede, yo esto lo he visto, lo he vivido en un sueño lúcido, no sé por qué llegué aquel día ahí. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa en esa ermita? ¿Qué me puedes contar? Pues mira, eh, estamos hablando, como bien has dicho, en la cuenca minera de Huelva. Las cuencas mineras son muy interesantes. Ahora están mucha, mucha historia. Tiene mucho recuerdo, mucha impegnación. Son sitios con mucho dolor. Uh -huh. mucha sangre. ¿Por qué? Pues uh -huh. porque la vida era muy dura, la vida del minero era muy, muy, muy. complicada. Mm, hay muchas muertes en esa. en esa cuenca minera. Hay peleas, ¿por qué? Pues porque el minero es una persona que está todo el día en la mina. Cuando sale, pues suele haber alcohol de por medio. Llevan una vida muy complicada. Uh -huh. Y esa ermita corresponde a, a una, lo que era un poblado, el poblado de la torerera. Un nombre bastante curioso, tiene una, es una anécdota muy chula. Y claro, la ermita de Santa Bárbara, Santa Bárbara es la patrona de artillería y de las demoliciones y de los mineros, de todo lo que tenga que ver con explosiones, ¿no? De hecho, esa mina, pues bueno, era una mina de cartuchería, se trabajaban elementos volátiles, explosivos. Había, ya, vuelvo a repetir, había muchísimas, muchísimas desgracias en esa mina. Imagínate las condiciones de vida. estamos hablando del principio del siglo XX, 1911 más o menos, cuando empieza la explotación y, la, y el poblado a, hacerse, a levantarse. Hay que decir, ¿eh? un poblado que tenía unas 700 personas de media y llegó a tener hasta 1.000 personas. ¿no? Estamos hablando de una infraestructura en cuanto a su propia ermita, colegio, hoteles para ingenieros extranjeros, normalmente ingleses, su consulta médica, las casas de los ingenieros, su casino, en fin, lo que era un pueblo en sí ¿no? que se iban formando a raíz de estas explotaciones. Claro, cuando las explotaciones no son válidas o ya no rinden, se dejan en desuso y, bueno, pues la naturaleza, de nuevo, se cobra lo que es suyo, ¿no? Entonces, un sitio muy chulo, muy interesante, porque ves cómo la naturaleza se ha apropiado otra vez de lo que es suyo. Y esa ermita en concreto, la ermita Santa Bárbara, hay mucha documentación, además de, de lo que es la mina esta. Esto está en la zona de Calañas, en Huelva. Y hay, hay incluso fotos, ¿no? de, de, la, de la ermita en funcionamiento. La ermita, bueno, pues una vez, una vez se ha abandonado, tampoco, tú verás, la ermita no es un punto realmente más allá, bueno, pues me imagino que se velarían allí algunos de los difuntos y tal, pero claro, si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta la época de la guerra civil, claro. sí que es más que probable. Claro. Eh, en esa parte de Huelva, además, hubo varios incidentes muy, muy luctuosos. Hubo varias. Oh, de hecho, hay, muy cerca, muy cerca, tiene membrillo bajo, membrillo bajo, un pueblo arrasado hasta los, hasta los cimientos uh -huh. en la guerra civil. Es muy posible, es muy posible que, al, que en la guerra civil por esa zona mmm, hubiera gente escondida en los montes. Uh -huh. claro, claro. Quizás ese. Vamos, yo es lo que se me ha venido cuando tú me has contado aquello de un uh -huh. grupo de personas huyendo y refugiados allí, uh -huh. ¿no? La única explicación que le puedo dar a esa construcción, de un grupo de personas. Sería el, los tristes sucesos de la guerra civil española. ¿no? Uh -huh. Es posible, ¿eh? no te lo puedo asegurar porque es algo que no, no lo he constatado, no lo he estudiado. De hecho, lo voy, a, lo voy a. Te prometo que me voy a poner a bucear a ver en esa zona de la torera qué pasó durante la guerra civil, si se pararon los trabajos, en qué estado estaba, si hubo persecución en la zona, que ya te digo, muy cerca sí que la hubo. Puede ser que tuvieras un déjà vu de allí o no lo sé. No lo sé lo que... No lo sé. O a lo mejor es que tenemos que ir allí. No lo sé. Es que, eh, a ver, yo, yo me baso mucho en las sincronicidades y demás, ¿vale? Entonces, curiosamente, claro, yo pensé también en el tema de la guerra, pero es que me llama la atención que el grupo de personas con las que yo vivo la experiencia era muy reducido. Yo, uh -huh. Nosotros investigamos temas de guerra, hemos estado pues, eh, en la zona de Portugal, eh, voy a desviarme de la guerra, eh. hablo ahora de la zona de Portugal, que además es un objetivo ahora de investigación, que vamos a ir a, a tener conexiones y demás. Portugal es magnífico. Bueno, nosotros enamorados Portugal. que estamos. <risa> <risa> o sea que, sí, Portugal sí. podemos hacer una temporada entera, vamos, Uf, pues que sí. además tiene tantos sitios... Sí. Y en tan buen estado, ¿eh? porque sí. además en Portugal no están vandalizados los lugares claro. y encontramos sitios muy, muy, muy vírgenes en cuanto a la hora de, de, de experimentar en ellos, ¿no? por así mm. decirlo. ¿no? Mm. Sí, además que es muy interesante, el otro día estuvimos, okay, porque vivimos al lado, tenemos el placer, como digo yo, ¿no? de cruzar ese puente que, que ya por fin se ha podido abrir. Y, y nada, hay sitios que, que yo me acordaba de, de las imágenes que habías colgado, a ver, no tienen nada que ver como historia como e imagen, pero sí que el recuerdo de ese pequeño grupo, volviendo al tema, que iba conmigo, que como que entrábamos dentro pero salíamos por otro lado. Y es que me llamaba mucho la atención porque bajábamos una especie de barranco chiquitito. Yo no conozco todavía esa zona, quiero ir, Fede, a la zona que has estado, y veía como un riachuelo sí, es, que, es que me estás describiendo la zona, la zona tiene muchos barranquitos pequeños por la, pro, por la propia explotación minera y la propia... No, pero del... Por eso quizás eh, tendríamos que ver eh, con, con una técnica de psicometría, que ya sabes que es tocar los objetos y vivir sensaciones, a qué corresponde esa imagen, porque puede haber un contenido interesante de investigación, ¿no? El, si, eh, el simbolismo del agua, que ya sabemos que es transmutación... Limpieza, pero era un riachuelo muy pequeño. Yo no sé si por allí hay esos riachuelos tan chiquititos o es algo eh, relacionado, como tú bien dices, a esas explosiones. Pero es muy curioso, muy curioso porque luego veo las fotografías de ese cementerio que nos, nosotros estuvimos en tiempo, unas personas nos nos invitaron a una investigación. Y es un cementerio muy muy peculiar, Fede. Eh, eh, ¿Cómo se llama este cementerio? Que ahora mismo no. Es el de la es muy peculiar. Yo no sé qué habrás sentido tú allí como persona que siente sensaciones, sobre todo a través del cuerpo, manos y cerrando los ojos, porque yo te veo de vivencias, ¿no? De, de, de estados de conciencia. Pero, pues eso, sentirlo, ¿no? Muy corporal. No sé qué, qué experiencia tuviste allí. ¿nos puedes contar algo? Pues mira, en ese cementerio la verdad está, mmm, tristemente, está muy vandalizado. ¿vale? Sí, ese cementerio, sí. sabes que. Ah, bueno, han abierto las pocas tumbas que quedaban en piedras, han abierto encuentran los encuentran restos óseos por el suelo, no está muy muy vandalizado. Además te voy a decir, es cierto mmm, que veníamos ya muy cansados, entonces la verdad mmm, no pude tampoco y creo que íbamos todos ya con ganas de ...de acabar ya el día, ¿no? Uh -huh. Fue una visita así estrella... ...porque además esa parte está un poco alejada... ...está a unos 40 kilómetros de la otra... ...y la verdad es que no, no te voy a decir... ...no te voy a mentir... ...no uh -huh. me dio tiempo a sentir, a experimentar... ...porque más que una pena, ¿no? Porque lo que sientes es pena... ...cuando ves aquello, ¿no? ...el estado que está, ¿no? ...como, como no se ha respetado, como... ...en fin, no, no está en su lugar, ¿no? Yo lo veo aquello muy muy tocado muy tocado muy tocado y la verdad si te digo la única sensación quizá pena y tristeza es lo único que sentí no pude tampoco conectar con el sitio creo que está muy muy contaminado muy contaminado sí, sí si tienes ocasión de ir te lo digo porque yo te relaciono mucho con no te lo voy a contar lo que pasó vale con una historia vale. que yo viví en la parte en la fotografía que tenéis del zapatito blanco de una sandalia sí. blanca vale por esa zona hay un punto que tú vas a sentir de algo relacionado a unas familias porque yo que, que, que te voy sintiendo por, por la voz, ¿eh? yo no invado el interior de la gente <laughs> pero te estoy sintiendo porque yo me baso mucho en la vibración y demás sé que ahí puedes vivir unas sensaciones tristes como tú bien dices, quitando esa parte ¿no? de cómo está, que es una pena no tener eh, ahí pues, las memorias de las personas la materia de las personas en, esa, en ese estado y bueno, por rituales y demás que se sí. van a hacer allí pero, perdona, perdona que te interrumpa sí. un momento, porque creo que viene mucho al caso, ¿no? Sí. Eh, yo en mi equipo siempre llevo… me gusta que vaya un médico, ¿no? Es algo… además tengo amistad con… tengo muy buena amistad con algunos de ellos, ¿no? Uh -huh. Y procuro siempre… Me, me interesa mucho, ¿no? La opinión de… Igual que me gusta que venga alguien con, con capacidades, ¿no? Entre comillas, sí, ¿no? Sí. Eh, me, me interesa mucho, ¿no? Lo que opina Sí me interesa mucho la opinión de un médico, ¿no? Y estábamos hablando del zapatito ese de marras, ¿no? Y sabes que hay ropa también, pero se lo sí. Y claro, las chicas que vienen con nosotros siempre se... Como que impresionan más cuando ves un hueso, ¿no? Hay, sabes que hay varios huesos allí que se ven mm. muy claramente, ¿no? Sí. Pues hay un fémur bastante grande, ¿no? Hay incluso un trozo de, de dentadura eh, más pequeña y del niño pequeño, ¿no? Claro, eso el médico te lo dice perfectamente, ¿no? A qué cuerpo corresponde, no nada más a verlo, ¿no? Entonces ya se eh, impresionaban mucho los huesos, ¿no? Y el médico y yo que en que nos impresionaba más la ropa, ¿no? Ese zapato, esa chaquetilla que hay por un lado, ¿no? ese pan, como ese pantaloncillo que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el hueso, sí, que formaba parte de la persona, creo que la ropa se impregna más de la persona, ¿no? Y e identifica más, porque el hueso ya lo traemos de ser y el hueso no lo elegimos nosotros. Pero la ropa, o bien nos la eligen o la elegimos nosotros, ¿no? Y es la que de alguna manera creo que tiene más impregnación y más y más que contar que los propios huesos, ¿no? Es algo muy, muy curioso, no muy interesante, ¿no? Es que has dicho eso y, y me ha venido a la mente, ¿no? El detalle ese que estuvimos hablando de aquello, ¿no? De que ese zapato tiene más que contar que el hueso. Sí, sí, porque además eh, ah, lo, cuando trabajamos la psicometría... Eh, más que un hueso, como tú bien dices, podemos co coger un zapato, una prenda, porque tiene esa memoria. Nosotros hablamos de memoria, una impregnación de una memoria que donde eh, podemos ver imágenes hasta de la persona. Y tenéis una foto también que de un objeto que yo cogí con las manos para sentir y, y ver la historia, que era como la, eh, una arandela que con la cara de un ángel, la cabeza de un ángel. Que además es por ahí por donde quiero ir contigo. Pero no te quiero contar más, ¿vale? Es que si no te puedo sugestionar, ya sabes que cuanto menos información tengamos para desarrollar las capacidades psíquicas y que cada uno eh, añada ese sentir, que es lo interesante, viene mucho por ahí contigo el tema y creo que puede ser interesante, porque sí que te doy la pista de que se habla de una historia familiar, de una historia familiar muy interesante. Eh, que tú vas a saber vivir y contar y cuando contamos las memorias las las devolvemos no a este campo encarnado o terrenal o como queramos llamarlo hacemos que esos espíritus como digo yo o dicen otras personas yo esa palabra no la suelo emplear se eleven no porque yo tengo mi propia teoría de la elevación creo que no se eleva sino que son memorias y que bueno que si hablas con ellos es como si yo hablo contigo ahora y nos desahogamos un poco, ¿bien? Entonces es muy interesante eh, que cuando puedas, cuando te llame el cuerpo, que podáis volver, que te vayas con la familia para sacar ahí algún dato. Que luego, si luego no lo comentas o, o lo difundes, puede ser muy interesante. Lo tendré, lo, lo apuntaré la, la <laughs> en mi diario ¿no? de, de, de rutas. <laughs> Fede, para ir terminando, eh, ¿dónde podemos encontrarte? Porque estoy viendo que, que estás haciendo, eh, dando conferencias en, en pequeños espacios, pequeños digo, entiendo por lo que está sucediendo, que tenéis esa precaución ¿no? de, de reunir claro. a gente con X personas. ¿Dónde te podemos encontrar estos días? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues mira, eh, ya, ya se ya se está intentando, se tiene previsto para octubre para ir a algunos congresos en directo. Pero claro, volvemos a lo mismo. Eso contando con que no nos echen para atrás otra vez toda la historia esta, De todas maneras, online seguimos haciendo cosas. Y yo estoy dando pequeñas charlas. Es un local muy chulo, ¿no? Es una Mi amiga Carmen Carranco y Jesús. Ellos apostaron por un espacio, es un bar librería. Entonces, claro, o sea, vamos a ver, me gustan los bares, me gustan las librerías, perfecto. ¿no? Eh, y bueno, pues. Eh, la Unión. Eh, es un sitio, no es muy grande, mmm, lógicamente, ¿no? Está en la variedad de Monte Quinto, calle Venecia, número 6, creo que era, fácil de encontrar de todas maneras. Y bueno, allí hacen multitud de actividades culturales. Es una asociación cultural realmente. Uh -huh. eh, lo uh -huh. del bar es la excusa, ¿no? Realmente, bueno, pues lo que ponen es, bueno, te pones puedes tomar tu tapa, tu cerveza, te puedes tomar uh -huh. una copa, te puedes tomar un café y puedes leer tus libros, tienen un servicio incluso, creo, de alquiler de libros, venden libros y charlas, ¿no? O sea, sin talleres también, de mil cosas, ¿no? La verdad es que hace una actividad cultural muy, muy interesante. A mí me apeteció mucho cuando me lo propuso la primera vez, oye, me quiero hacer algo relacionado con el misterio, te he visto tu perfil, me... Me pareció muy interesante. Encontré un, un tipo de gente que venía nueva, que no conocía, lo cual me agradó mucho, ¿no? Fuera del círculo de siempre, ¿no? De, ¿sabes aquello, no? De que siempre nos vemos más o menos lo mismo. Gente con mucha inquietud. Gente de diferentes rangos de edades. Pero gente que preguntaba mucho. Yo he, te digo, yo he dado allí una charla de una hora, terminé, y la gente me pidió más y tuve una charla de tres horas. Pero ¿no? que batí el récord, ¿no? De hablar, no es mío, ¿no? Tres horas de charla. Y hoy estuve encantado, ¿no? Y la gente preguntando, interactuando. En fin, es un sitio que me encuentro muy a gusto. Porque yo paso estas cosas, si yo no me encuentro a gusto, no las hago, ¿no? Me puedo permitir el lujo de decir que no, ¿no? Y allí tenemos pues, el otro día dije di una sobre la Ouija muy chula. Sí. sí. Sobre además, porque claro, de una charla de la Ouija diferente, ¿no? Todo el mundo se espera siempre que cuente los hechos tremendos ¿no? De la Ouija. Y yo. Empecé con cinco casos reales que se han dado, que está constatado en periódicos, que están relacionados con la Ouija, para que la gente entendiera en diferentes épocas de diferentes años, diferentes etapas, para que la gente, desde los años 30, básicamente hasta ahora, para que la gente entendiera la importancia que tiene la Ouija en diferentes, digamos, periodos, ¿no? Y luego, pues claro, cuando ya os tenía un poco con la curiosidad, empezamos a hablar de lo que era aquello, ¿no? La, de dónde venía, cómo era. Yo te digo, se hacen charlas muy, muy chulas. Ya tenemos una el 18, que todavía no sé muy bien de qué vamos a hablar, uh -huh. pero el 18 de julio tengo, que camas mi santo, aprovecho ya aquí para decirlo, <laughs> San Federico, y, y daremos también una charla. Normalmente doy un alme. ahora mismo, pues, estamos lógicamente he acotado el, el aforo, sí. son 14 personas prácticamente es lo que hay, ¿no? eh, Pero la cosa es no perder tampoco el hilo, que que claro. inquietudes, se vayan turnando, se suele grabar para el que no pueda ir o no le apetezca o no tenga sitio realmente uh -huh. y luego pues bueno pues seguimos yo el rollo el tema ruta ahora en verano pues sigo haciendo casi pues siempre vuelvo a repetir para amigos no muchas veces me encargan ¿no? amigos de Madrid, amigos de Barcelona, amigos de Valencia oye Fede, vamos para allá un grupo prepáranos algo ...sobre qué localizar cosas... ...bueno yo encantado preparo rápido... ...me gusta... ...me pego un fin de semana estupendo... ...y lo suelo hacer bastante... ...de hecho este fin de semana lo voy a hacer... ...este fin de semana salgo pero salgo a... ...salgo con mi familia solamente... ...y bueno tenemos un objetivo por la parte de Granada... ...vamos a un tema que me interesa mucho... ...que son los gigantes... ...y las brujas... ...son los temas que me gustan mucho... ...entonces siempre voy apuntando... ...y voy recolectando... Y entonces en esa zona que básicamente vamos a la zona de Alpujarra, buscando pues leyendas y sitios brujeriles, uh -huh. también vamos de camino porque tengo allí una, una leyenda muy chula de un gigante y la voy también a recopilar, que sobre ello voy, voy guardando mucho, además la zona sur de España tiene mucha historia de gigantes, me encanta el tema, y bueno, pues vamos a ver si sacamos una fotografía del sitio, encontramos lo que da pie a la leyenda y, y recopilamos información de la gente que hay allí. Entonces, bueno, pues nos pegar un fin de semana estupendo y maravilloso. Sí, sí, sí. Espero que nos pegue mucha calor y esperamos encontrar esas brujas granadinas. Seguro que sí, y además eh, esperamos que esa recopilación de datos más adelante nos lo presentes en un libro. Ah, bueno, eh, ¿Mm -hmm? en ello estoy. Ah, ya, ¿Sabe, ya, ya. ¿Sabes ya? ¿sabe lo que pasa? Yo, el libro, me da mucho miedo escribir libros. Que te da miedo ¿Por ¿Por Porque hoy en día todo el mundo escribe libros y al final yo sé que hay muchos libros que están en la estantería cogiendo polvo, ¿no? Y yo día que escribo un libro yo quiero que sea un libro interesante, que la gente lo quiera leer. No quiero ¿Mm? solamente el hecho de escribir y vivir un sí, libro. Escribir sí. un libro es muy fácil. Lo complicado es que ese libro de alguna manera trascienda ¿no? en las personas, ¿no? Y, y cree interés y cree... Y que una motivación de leerla más allá de, pues, que me conozcas y hoy mira, voy a leer el libro de Fede. Pues no. Yo quiero que tú ese libro, ¿no? Y me da mucho miedo, la verdad, soy cobarde en ese sentido. Y por supuesto que tengo materia muchísimo para. De hecho, tengo tres o cuatro libros empezados, te lo digo sinceramente, pero te lo digo, soy muy, muy cobarde a la hora de, de, de escribir un libro y de lanzarlo, completarlo. Cada uno. Pero Quizá yo te animo. No el momento, ¿no? Quizá... Yo te animo, te animo porque noto esa vibración y de hecho lo que estabas contando ahora eh, de esos gigantes de, de brujas pueden ir a unas memorias de Fede escritas, mm. que es lo que tú dices. Hoy en día todo el mundo escribe, pero no se trata de decir es que soy escritor como podamos compararnos con gente que está es de la profesión, se dedica, su canal energético va directamente no a esa escritura, pero tus sensaciones si tienes tantas sensaciones, y este último tema que a mí me estabas eh, explicando lo que ibas a hacer el fin de que en familia y me ha llegado y me ha salido la palabra libro. Discúlpame por eso me he metido en ese, en ese comentario y, y, y siento de hecho, que sería de muy hecho interesante, te, digo, ¿eh? te digo, tanto de gigantes como de brujas, tengo empezado tengo empezado libros, la verdad. Pues, pues es que me gusta mucho el tema, de hecho suelo da charlas sobre. Eh, a nosotros sobre nos interesa tipo, mucho bueno, y creo que es necesario no. saber ese lado ese lado de la magia que es la vida y de la realidad de la del empoderamiento ese femenino brujil me refiero vale esos gigantes y esa memoria porque resuena mucho que todos podamos leerlo porque es muy muy interesante o sea que de aquí te damos eh, te pasamos ánimos energéticos, porque si tu, vibración eso, si tu vibración y tus espíritus te rodean y te empujan, yo te lo tengo que decir y por algo será. <laughs> Ahí te lo dejo, que yo soy persona y todos los que me conocen, y si, y si indagas un poco en mí, yo no soy extremadamente popular porque siempre he querido estar en el anonimato, pero sí. Cuando yo digo voy a hacer una serie, la hago. Cuando yo voy a hacer una película, la hago. El tiempo, a mí me da igual el tiempo, porque el tiempo no existe. Por lo tanto, Fede, ahí te lo dejo, con tu máquina del tiempo, tus escritos, para que les des vida, porque es necesario para lo que llega, que vivamos con la mente y que aprendemos a admitir que las cosas están cambiando, pero que la mente hay que cultivarla. Ojalá. Que así sea. Eh, Fede, yo te voy a hacer una última pregunta para cerrar y no va a ser fácil esta pregunta. <laughs> Vamos, eh, por dentro, lo menos te avisa. Dentro de todas las millones de leyendas y de misterios y de historias que hay, ¿cuál es la que más te ha gustado o la que más has dicho, madre mía, qué pasada? es que es, es, es muy complicado es que eso, se avisa. Te, te lo ha dicho te lo, te, te, te lo ha avisado no pero se avisa antes <laughs> de la lo lo eh, el misterio es, es tan amplio hay cosas tan diferentes es que eh, la verdad es que la pregunta es muy muy comprometida porque siempre vas a dar una respuesta y te vas a quedar y, vas a, y te va a saltar la otra que no has contestado no no lo sé la verdad eh, te quedas es, con todas, ¿no? Es un compromiso muy grande lo que me, me, dice, me dice. Claro. Te quedas con todas. ¿Con qué me quedo? Partes, matices. Quizás me quede con todo lo que no sé y lo que quiero saber. No sé si me explico. Uh -huh. No sé si me explico. Es muy complicado, eso es una trampa que me habéis hecho aquí. Vamos. Y ya no quieres saber nada más de nosotros. No, no, te voy a, no te voy a poner ejemplos de Templarios, Res Le Chateau, no. Eh, Cátaros. No, ya. no te voy a poner ejemplos. Te voy a, te voy a, te voy a decir, venga, vamos a, vamos a mojarnos un poquito, ¿vale? Venga. Ya que hablas de templarios de cátaros, mira, en la escena que vivimos, yo creo que tenemos un misterio aún que para mí, mmm, ni tanto la historia ni la arqueología, lo tiene. Vamos a decir catalogado, ¿vale? Vamos a decirlo así mmm, con palabras fáciles. Para mí el enigma Tartezo, mí, para mí sigue siendo un enigma, ¿no? O sea, yo sí creo que aquí hay una civilización que nos falta. Yo no creo que, que sea como a lo que está apuntando la historia y la arqueología de que aquí llegan los fenicios, reúnen a, la, a los cuatro descamisados que estamos aquí y se crea tarteso. Yo no me lo creo. A mí me cuesta mucho de creerlo. Entonces, yo pienso que ahí hay un filo muy grande, muy grande, muy grande, y vamos al, vamos por supuesto al mito de las civilizaciones perdidas ¿no? y, la, y las precivilizaciones. Entonces, es un tema tan apasionante, pero tan complicado, ¿no? porque eso sí que es muy complicado para alguien que no tiene medios o que no tiene autoridad académica hablar sobre ello. ¿no? De hecho, tú sabes, se sueltan cada barbaridad de eso que no veas. Pero sí me parece un tema apasionante. Eh, lo, los pocos restos que aparentemente hay. Tiene mucho que hablar y tiene mucho que decir. Y se pueden entroncar con, con mil historias de época, de la antigüedad. Y para mí eso es un misterio, pero yo te digo, parece que es muy complicado. Eso es muy complicado, muy complicado. Para alguien como yo podemos, podemos decir ideas, podemos hacer hipótesis, pero no tenemos medio ni tenemos autoridad para hablar sobre el tema tarteso Y el tema es de hecho, este, este sitio que hemos estado, toda la cuenca minera está muy relacionado, ¿no? Con esa meta, esa metalúrgica, metalurgia neolítica, ¿no? que parece que existe por un lado sí, por otro lado no. En un lado no cuentan una cosa, en otro lado no cuentan otra. Ahí hay muchísimo misterio. Ahí hay muchas cosas que yo creo que aclararían otras del, del mundo si lo, si lo, supieran, digamos montar ese puzzle, el puzzle tarteso y el puzzle civilización o civilización mal explicada, ¿no? Por, por así decirlo, ¿no? Es, es muy complicado, muy, muy complicado, muy complicado. Pero ese tema me gusta mucho, ¿no? Sobre todo cuando has hablado templarios, cátaros y todo el rollo, que sí, están mucho más estudiados, lo tenemos más localizados, sabemos edades, aunque nos quede mucho misterio por resolver, pero si sí los sí los tenemos en un sitio, ¿no? Si sí los tenemos en un sitio que los podemos estudiar. ...de hecho también la, la zona de Huelva... ...es muy interesante desde el punto de vista templario... ...porque esas serían los últimos coletazos del temple... ...también, esa parte también me interesa mucho... O ...esa... Sea, ...eso sí, sí que puedo... ...hablar mucho porque sí he buscado mucho... ...y, y sigo buscando... ¿eh? ...y sigo buscando por qué... ...los templarios... ...en su último momento... ...que ellos no, no eran conscientes que eran en su último momento... ...en vez de tirar para la zona de Granada... ...que sería lo lógico, lo natural... Puesto que están en una reconquista, tiran para la zona de Huelva, tiran para el Atlántico. Ahí lo dejo. Eso cuando queráis ah. hablamos un día de ese. Sí, no, hablaremos y también a nivel personal. De ese misterio. ¿Y por qué se van posicionando sí. por allí? Claro, y por eso nosotros es que has dado, además en la tecla, dentro de nada vamos a ver unas tumbas que hay por aquí, perdidas, que todavía nadie ha visto. O sea, visto me refiero de que se han publicado, ¿no? No, no lo podemos encontrar por internet. Y creo que casa con los datos que estás diciendo. Ya hablaremos a nivel personal. Te, te iré escribiendo porque esta semana, de hecho, queremos hacer una pequeña ruta, nuestro periodo vacacional. Y ya te comentaré porque es que me has dado una pista de lo que yo estaba intentando cuadrar. Que, ¿Qué era lo que nos estábamos encontrando en esta zona? Que correspondía a otras imágenes que no eran de la guerra, curiosamente. Pues ya hablaremos, Fede, ya hablaremos. <laughs> Porque sabes, si no, nos tiramos aquí otras tres horas. No existen, lo saben, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, todo cuando, la causa. Fede, cuando acabó, cuando acabó. el temple. Bueno, cuando acabó. En el 1307 no, pero sabes que los portugueses en, en Castro Marín. Eh, puedes encontrar una estatua a la Orden de los Caballeros de Cristo, que fue la continuación de los templarios. Y, Pero, si, vamos, y si vamos a tomar, pues fíjate, es un parque es, temático, ¿no? De, de los templarios, ¿no? De los neotemplarios, ¿no? Por así decirlo. ¿no? Eso es, porque esos sí, sí debían... Eh, obediencia al, al rey de Portugal los los anteriores templarios sabes que campaban a sus anchas con toda la pasta que tenían pues lógicamente sí. les dejaban hacer y deshacer y sí se dicen las malas lenguas como que salieron de Portugal con un barco verdad con algo también en el interior del barco y que se establecieron en alguna parte pero mm. ahí Ahí es. ahí es donde queda la duda. Bueno, bueno, ¿Dónde se bueno. establecieron los templarios? Eso habrá que habrá que estudiarlo. Bueno, o dónde sabía que se podían establecer. <laughs> que, que... Sí, porque eran claro. muy listos estos señores. Era algo, era era tenía una inteligencia por encima del, de la media. Era era increíble, hombre. Yo creo que eh, eran personas también que habían estado en muchos sitios y no solo, o sea, contra los que peleaban, también se quedaban, por decirlo de alguna manera, con sus conocimientos. Es decir, pues, yo, que tontos pues, no eran. Es decir. No, y... no, 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 no. Precisamente tontos no eran. Era. O sea, eso lo tenemos más que claro, ¿no? Date eh, cuenta de los templarios. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Sabes que la pata de oca es un símbolo templario, no, por excelencia, ¿no? De incluso se dice que donde está la pata de la oca marcada... Es un sitio templario, que esconden algo, le está marcando algo. Y la pata de la oca, si te fijas, que es una runa realmente, si te fijas, es un, es una, una línea que se difurca en otras dos, ¿no? Que hace la patita de la oca. ¿no? Yo digo que esa es la línea templaria que ellos seguían y que, y que dominaban tres aspectos, ¿no? Que era el militar, el político y el económico. ¿no? El, el, eh, en el político vamos a poner también la religión, ¿no? la parte religiosa, ¿no? que al fin y al cabo era política en la época. Y Ellos dominan los tres espacios y con esos tres espacios se domina el mundo, eso está claro. ¿no? Lo que pasa es que ellos no eran conscientes de, de lo que le iba a pasar. ¿no? Entonces por eso iban, digamos, en el tiempo iban adelantándose en el tiempo en muchos aspectos. no. Y por eso van ocupando muchos sitios, que es lo interesante, y por eso me interesa mucho esos últimos sitios, por lo que el temple muestra interés. Un interés que aparentemente en esa época no era no era nada, pero que unos años después fue muy, muy importante, ¿no? Como estamos hablando hoy, ya imaginarás, ¿no? Todo lo que es la parte colombina de Huelva, incluso aquí en Sevilla, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante de, 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 de ver y de pensar que posiblemente estaban ya montando el chiringuito, ¿no? Del de nuevo mundo, ¿no? De alguna manera. ¿no? Y ahí lo dejo sí lo que ya he dicho mucho. porque además estáis pasando a otro programa vamos a ver sí, 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 sí. vamos a vamos a hacer esas tres horas Fede que, que te reclamaron sí, el claro, otro día claro, claro yo tengo ese problema a mí me dais cuerda y bueno bueno no sería un problema nosotros encantados pero sí que hay que dejar que, que el oyente bueno se levante a por sus pistachos a por su infusión a por su bebida fresquita y así les dejamos también con la miel en los labios para próximos programas e incluso bueno próximos congresos que nos gustará que puedas estar o detrás de una cámara o bien ya cuando podamos reunirnos, ¿no? También en una sala. Gracias por haber estado esta noche con, con nosotros, con todos los oyentes, Fede, y gracias por compartir tu conocimiento y experiencias. gracias, Fede, y a todo vuestro oyente. La verdad es que me he un rato muy agradable. <laughs> me alegro, me alegro Bye. que hayas estado a gusto. Muchas gracias, eh, Fede. Un placer hablar, con, usted, hablar contigo. Me encanta hablar con personas. ...con personas como tú... ...muchas gracias. 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 Bien, pues... ...otro programa más... ...con... ...otro profesional de... ...de la historia, ¿no?... ...yo siempre digo... ...que hay que ir encontrándose... Eh, por el camino o por las redes sociales, ¿no? porque eh, las redes sociales eh, yo creo que son para estos temas, para eh, conocer a gente, para ver eh, qué, a qué se dedican, para compartir opinión. Y bueno, esta vez nos ha venido, iba a decir, nos ha <laughs> venido, iba a decir, ha venido al programa de una manera virtual, Fede Padial. Y bueno, creo que quedan temas pendientes por hablar con él, ¿verdad, Hugo? Porque hemos empezado ya con otros temas, temas relacionados a, bueno, pues a una historia que, que a Hugo le fascina. Pero yo también me llevaré por el camino del arte a Fede porque me encanta, me encanta el tema del tatuaje relacionado también con esa espiritualidad, con la historia y con el arte, que no es simplemente un dibujo en la piel, sino es... Un auténtico arte. Os damos las gracias por haber estado otro programa más con nosotros. Y os recordamos que el próximo miércoles estrenaremos el capítulo 3 de la serie Let Me Out. Podéis, podréis verla en Facebook Live. Podréis verla en nuestro canal YouTube. Podréis verla en Instagram Video. Y en eh, Daily Motion, nuevo canal que hemos abierto a partir de las 22 horas, hora española. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa.